Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, y muy buenas tardes, querida familia de esta nuestra Nicaragua. Siempre bendita, siempre llena de fuerza. La fuerza del amor, la fortaleza de la fe, el compromiso y la convicción cristiana, socialista y solidaria, ir siempre adelante, procurando hacer lo mejor todos los días para que unidos sigamos construyendo el porvenir, para que ese porvenir sea como todos los nicaragüenses merecemos, porvenir de bienestar, de dicha, de alegría, y un porvenir de derecho, de soberanía y derecho. Y compañeros, compañeras, pues queremos en primer lugar agradecer todas las muestras de afecto, de respeto para nuestro comandante Daniel en su cumpleaños. Desde la mañana, desde ayer por la tarde, recibíamos cantidad de mensajes que nos enorgullecen, pero que sobre todo nos comprometen. Nos comprometen a ir adelante, juntos, siempre, siempre resguardando y defendiendo la unidad de nuestro pueblo, la reconciliación nacional permanente y la paz. La paz y la seguridad, porque es con paz, con seguridad, con derechos, que vamos adelante. Y compañeros, compañeras, en especial, queremos reconocer, agradecer los mensajes del compañero, hermano Vladimir Putin desde la Federación de Rusia, del compañero Dmitry Medvedev, que nos escribe también como presidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia y del partido Rusia Unida. También el mensaje de nuestro querido compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de esa Cuba heroica, siempre fuerte, y el presidente Sania de Abjasia, y el compañero presidente Alan Gagloev de Osetia del Sur. Orgullosos de todos estos mensajes que nos hacen sentir la fuerza de la hermandad en el mundo mejor que ya nació, que estamos habitando, que seguimos construyendo como construimos el porvenir todos los días. Y compañero, compañera, también hoy por la tarde se estará encendiendo otro árbol de la vida. Esto es en Somoto, color amarillo, la espiritualidad excelsa del pueblo nicaragüense, saludando el 88 aniversario de la creación del Departamento de Madrid y saludando también el cumpleaños de nuestro comandante. Agradecemos esa luz infinita que tenemos. Le agradecemos al Padre, luz de triunfo, luz de caminos que recorremos, vigoroso y victorioso. Y también hoy por la tarde se estará mostrando a nuestro pueblo el espacio donde funcionará el Centro Nacional de Oncología Dr. Juan Ignacio Gutiérrez. Hoy por la tarde se mostrará, se presentará, y también orgulloso de ese otro logro, que es logro de un pueblo en paz, logro de un pueblo cristiano que defiende el derecho, su derecho a vivir seguros. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos también de salud, de educación, de lo que llamamos seguridad humana. Y nos sentimos de verdad agradecidos al Padre y orgullosos por ese centro que empezará a trabajar el 8 de marzo, entregándolo a las familias y en particular a las mujeres de nuestra Nicaragua.
Así que hoy por la tarde se estará presentando desde el Ministerio de Salud. Inauguramos dos comisarías de la mujer, las 372 y la 373, la primera en Chinandé y la segunda en Chontales esta semana, desde nuestra Policía Nacional, y otra unidad de seguridad ciudadana en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, departamento de Estel. Luego, compañeros, compañeras, las alcaldías estarán también hoy entregando obras, casas, viviendas, 74 viviendas a familias en San Rafael del Sur, viviendas en el Rama, viviendas en el Tortuguero y también calles, caminos en Jalapa, La Libertad. Jalapa son 30 calles y en La Libertad 3 calles y una 8 kilómetros de caminos, Telica 5 kilómetros de caminos, parques y centros deportivos en Huihuilí, Mazatepe, Granada, Matagalpa, El Rama, Tola, Quesalhuaque, Santa Lucía, compuestos de salud comunitario y en Somoto, las alcaldías, la Procuraduría de Alcaldías, de Municipalidades, saludan el 88 aniversario. En Catarina, saneamiento, visitas y acompañamiento a las familias para promover el uso del sistema de saneamiento, conectando sus hogares a las redes de alcantarillado sanitario. El INTA Siembra está trabajando para la adaptación desde la siembra de variedades de maracuyá en condiciones de calor, de altas temperaturas. Esto en el departamento de Rivas. Y desde el MAG se nos informa de los avances en la siembra de ajonjolí en Postrera. De acuerdo al monitoreo realizado, son 2.180 manzanas las que están sembradas para Postrera y el 68% de las áreas está en Chinandé y León y el 32% en Masaya y Managua. Marena avanza en reforestación, impulsando, desarrollando la campaña nacional Verde, que te quiero verde. En octubre se sembraron 700.000 prácticamente plantas de especies nativas y se entregaron 206.438 a productores, familias y comunidades en distintas municipalidades de nuestro país, zonas rurales. IPSA exporta naranja fresca a países centroamericanos, previniendo además plagas y además también trabajando todas las otras condiciones que nos permitan realizar exportaciones con todas, decíamos, todas las condiciones para realizar exportaciones dice, manteniendo la condición fitosanitaria que nos permite realizar exportaciones a los países centroamericanos. Luego, también el Torneo Internacional de Pesca Deportiva Sábalo Real se realizó exitosamente en el Castillo, nuestro río San Juan, con 42 participantes que llegaron de distintos países de Centroamérica y además de Canadá también, y luego entre ellas destacamos 6 hermanas mujeres. Luego, compañeros, en educación estamos habiendo alcanzado y siguiendo adelante con las matrículas, habiendo alcanzado la meta, estamos en Granada, San Marcos, Matihuas, diría, estrenando, entregando a las familias obras de infraestructura escolar, 25.000 cursos de agrotransformación ha desarrollado el INATEC en rubros como leche, carne, frutas, hortalizas, café, miel, con técnicas y tecnologías distintas y nuevas, novedosas. Luego, 16.000 cursos de administración financiera para emprendedores del campo. Tenemos títulos de propiedad, 420, entregándose hoy en Matiares, El Crucero, El Cuajín, Otega, Cárdenas, Tola, San José de Bocay, San Sebastián de Yalí,
Camua, Pasán, Lorenzo, San José, Los Remates, Condega, Pueblo Nuevo. Todas estas familias reciben hoy sus certificados de propietario en sus propios lugares de residencia. Usura Cero entrega créditos a 1,000 protagonistas, 36 municipios el día de hoy, y tenemos también inauguración de energía en la calle Chiquita Rivas, del municipio de Rivas. Así se llama la comunidad, calle Chiquita Rivas. Municipio de Rivas, 600 habitantes, 120 hogares. Tenemos también en el barrio San Judas, zona 3A y San Judas, Ceiba Abajo, sistema de iluminación pública que se entrega a 3,807 hermanos y hermanas. Desde el Ministerio de Salud también se nos reporta que mañana martes inicia la distribución de equipos e instrumental médico para todos los ciudades del país, también equipos de laboratorio. Y en epidemiología, influenza disminuyó en un 50%, malaria aumentó un 6%, leptospirosis aumentó en 17% y neumonía aumentó también con 18%. La neumonía, que se atiende todo esto desde los centros de salud y las jornadas de vacunación, por supuesto. Tenemos compañeros, compañeras, entonces, una cantidad de programas y proyectos en pleno desarrollo. Hoy nos reportaba el compañero Chemaya de Chinandega que se inauguró y se entregó a las familias un hermoso edificio para atender a los pensionistas del INSS y atender los trámites que realizan los asegurados en el departamento de Chinandega. Obras como esta, que son amores, que son buenas razones. La principal razón es el bienestar de nuestro pueblo. Para eso trabajamos, para erradicar la pobreza en un camino cotidiano, paso a paso, en un camino y muchos caminos que son de victoria. Así es como construimos el porvenir y sobre todo, todos juntos, y sobre todo garantizando la paz y la seguridad. Vamos adelante, compañeros. Es nuestro el porvenir. Siempre más allá. Gracias.